Continuamos con ecos de lo que ha sido el seminario virtual sobre salud y política organizado por un sector del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Uno que, bueno, quiere reconfigurar, como bien dijeron ayer, el rol del partido. Se discutió mucho política, se discutió mucho del COVID-19 y se discutió mucho respecto de si avanzar o no en la conformación de nuevos frentes. En el bloque anterior escuchábamos la palabra de uno de los referentes de este sector, que es el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. A continuación vamos a escuchar a otro de los referentes que habló sobre la vocación frentista, sobre cómo seguir con todo esto. Nos referimos al ex diputado nacional Federico Storani. Verdadera coalición de gobierno, pero no existía voluntad política para crearlo. Recordemos aquello de que se tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, el mejor equipo económico de los últimos 50 años, y luego tuvimos la situación que tuvimos. Pero, digamos, no por los errores que pueden haberse cometido, sino por la tendencia política, por la ideología, definida la ideología como un conjunto de creencias, de valores, de ideas, que en definitiva van marcando la identidad. Yo esencialmente, por supuesto que soy frentista. Frentista significa que cada uno aporta a un frente con su identidad y con su posibilidades de aportar al enriquecimiento común. No soy movimentista. El movimiento que caracterizó, por ejemplo, históricamente el peronismo es una cuestión mucho más amorfa. Y una de las cosas que históricamente le criticamos es que justamente daba lugar y posibilidad a que existieran sectores tan antagónicos de los extremos, como por ejemplo algunos que planteaban concepciones cuasi marxistas, al menos en la teoría, aunque en la práctica no lo eran, y situaciones extremadamente fascistas o fascistoides, con un planteo en algunos momentos hasta fuertemente represivo. Recordemos, por ejemplo, la experiencia de López Rega, la 3A, o del otro lado, Montoneros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que nosotros hemos hecho una contribución, pero ahora también se nos presenta una oportunidad de hacer una mayor contribución. Gustavo lo dijo al principio, en realidad esta pandemia nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de cambiar en una determinada dirección. Voy a volver a tomar las dos reglas de oro que dije antes. Bueno, obviamente existe un mayor equilibrio y por lo tanto el sistema político aparece como mucho más equilibrado. Gran contribución, entre otros, hecho del radicalismo. Ahora, ya no alcanzaría con plantear que la otra regla es la alternancia, sino como construir una alternativa política. Y no es un juego de palabras. Hubiese sido simplemente un juego de palabras si yo dijera, por ejemplo, y bueno, acumulemos toda la fuerza posible dentro de la coalición en la cual estamos, y si al gobierno le va mal, en definitiva podemos heredar por sus propios pesos el próximo periodo. Pero la verdad que eso sería francamente insatisfactorio desde el punto de vista de la aspiración que debemos tener. Porque para construir una alternativa política ya no alcanza solamente con garantizar una alternancia, sino dotar de contenido a la fuerza política que aspira a garantizar esa alternancia.